Pues hoy hemos querido conocer uno de los negocios textiles más antiguos que hay en Ciudad Real, Harlins. Seguro que muchos de ustedes lo conocen. Y para hablar de este negocio, ¿quién mejor que el propietario, Vicente Rivas, que además es hijo del primer propietario que tuvo este negocio? Vicente, gracias también, por invitarnos. También Vicente Rivas, sí. Vicente Rivas. Sí. Bueno, estamos en una casa, comentábamos antes, con más de 200 años sí, de historia. Esos, los conocimientos que tengo yo de ella, sin haber nada escrito ni nada legalizado, pero solo sobre los 200 años, sí. Pero el negocio en sí se fundó allá por los años 50. Se creó una sociedad, Rivas González, y en el 54 se anexionó otro socio, pero el primero fue Antonio González y el segundo fue Feliciano. Ese duró poco. Y se conservaron Vicente Rivas y Antonio González hasta su cierre. Estamos en un sitio con mucha historia, Vicente. Mucha historia. Y con muchas historias. Con muchas historias también. Recorreremos a algunos de los espacios que no se han tocado para nada, Vicente. Para nada. Tengo los mismos mostradores, las estanterías que hemos ido ampliando, pero todo sigue arriba. De hecho, los suelos son los antiguos de hace casi 200 años. Todos los artículos que encontramos aquí son artículos de calidad. Si te pido una boina, tenemos boinas. Tenemos boinas. Si te pido una chaquetita para la abuela, tenemos. Tenemos batas y chaquetas para las abuelas. Si te pido a ropa interior para el abuelo, que es muy friolero, también. También tenemos pantalones de felpa y camisetas de felpa. Pues si te parece, Vicente, vamos a conocer este edificio que tiene muchas cosas por descubrir, por eso estamos aquí, y cosas que merecen la pena que veamos todos, Vicente. Vicente, estamos en la zona de administración, sí. Muchas carpetas. Muchas, todo el archivo, me gusta tenerlo. Yo es que soy del siglo pasado y me gusta tener el archivo completo, aunque lo tengamos informatizado, que también tenemos la contabilidad informatizada, pero yo guardo todos los documentos y me gusta tener a mano todos los documentos para consultarlos o en caso de algún error en un ordenador, algún virus que ya nos pasó, y entonces pues lo queremos tener por escrito también. También eres coleccionista y nos estabas comentando, porque nos ha llamado la atención esta máquina, que es una sumadora, que pesa lo suyo, que claro, no sé. Claro, todo es mecánico, todo es mecánico. Bueno, cuéntanos, ¿de qué año es? Uf, esta es del siglo pasado, pero año exacto no te lo sabría decir. ¿Funciona? Esta, sí, perfectamente, funciona perfectamente. Esta solamente, las multiplicaciones son a base de sumas repetidas. Para dividir, restas repetidas y entonces van aumentando y bajando. Lleva las pantallitas y los números que bailan. Entonces, yo marco los decimales, los que yo quiera, y las cantidades. Por ejemplo, si voy a sumar 10,50. Madre mía, qué curioso. 10. Y bajo el 5. Sí. 50. Esa es la cantidad. Y el decimal yo lo habría puesto aquí. Ajá. Entonces, si la muevo una vez, pone 10,50. Si la sumo dos ya son 21. Y cada vez que le doy una vuelta. Va haciendo la suma. ¿Esto lo utilizaba tu padre Vicente allá por los años 50? No, esto es más antiguo. Más antiguo. Esto es más antiguo. Pero es que tú llevas aquí trabajando desde los años. 16 años. 16 años y de esto sabes mucho. Bueno, me falta todavía. Salimos de administración, Vicente, y nos paramos justo en este punto, que es el almacén, donde también estáis atendiendo. A los clientes comerciantes, a los comerciantes de los pueblos. Esta es la parte de los comerciantes. Esta sería la atención a los clientes que tienen comercio en los pueblos. Ajá. Ellos vienen aquí, unos vienen y recogen, otros se les factura, se los viene todos los días y se llevan los paquetes para repartirse a los clientes con la mercancía para abastecer sus comercios. Vamos a movernos un poquito hacia adelante porque al fondo vemos una reja con historia. Esa reja corresponde a este patio, que era una especie de claustro con patio de postes y carreras, con sus columnas, y era abierto al cielo. Luego se hizo una claraboya de plomo y esa es una de las rejas de acero, de hierro fundido, de la época. Esta es antiquísima, tampoco sabemos la época que tiene porque nosotros llegamos aquí posteriormente, no encontramos datos que nos fechen las cosas, pero es muy antigua la reja y había en las cuatro esquinas había rejas.
aquí, si avanzamos un poquito más... Vamos a la sala de compras, que es donde compramos a nuestros proveedores. Efectivamente, sigue siendo trastienda, porque el almacén lo tenemos arriba, es la trastienda del mayor, de donde vendemos a los comerciantes, que se utiliza también como trastienda de la venta al público, y aquí se atienden a los fabricantes. El claro por este otro intermedio. Vale. Dame el precio, por favor, de los dos y la serie, ¿vale? Bueno, la serie es el 2550. Tomás, disculpa. Sí. Disculpe, estamos en la zona de compras, ¿verdad, Tomás? Sí, en la zona de compras de Harling, claro. Aquí es el mostrador de compras. Y en esta nos dedicamos aquí solamente prácticamente a comprar. Hablamos con Tomás porque ¿cuántos años llevas aquí trabajando? Pues aquí llevo ya la friolera de 37 años y tengo 53, es decir, desde los 16 años. ¿Anécdota? ¿Alguna anécdota? Sí. Nosotros, pues siempre las anécdotas vienen, pues sobre todo nosotros, que es mucha gente mayor, te viene a preguntar por prendas antiquísimas, que te llegan a preguntar incluso por refajos, que eso ya ni existe, te enseñan su lencería, que es una lencería a lo mejor de años pasados, y siguen buscándolo, ¿no? Pero vamos, y que la gente a nosotros pues siempre se nos dirige de una forma personal y de una forma familiar. Nosotros, la mayoría de nuestros clientes son, sobre todo, son amigos y son conocidos y gente que nos conoce de muchos años y con los cuales pues tenemos una relación de amistad. Otra parte de este edificio que también mucha gente lo puede conocer como Cooperativa Ferroviaria, que lo fue también, ¿verdad? Antes de nosotros, cuando los trenes iban por carbón, había muchos funcionarios de la Renfe. Entonces tenían una cooperativa que les abastecía a los trabajadores. Aquí compraban ellos sus prebendas y había, esto era inmenso, esto aquí tenían todo lo que querían comprar, tenían almazaras, tenían la bodega, que esta es la bodega de vinos, efectivamente, con tinajas, tiene con las pitas respiratorias allí arriba para cuando fermentaba la uva. Y otra curiosidad que encontramos en esta bodega, nos lo explicabas antes, es este pilar que encontramos aquí, que cuéntanos la historia, porque... Estos pilares se confeccionaban con una piedra que tenía en la parte de arriba un saliente para entrar en la madera, de forma que el agua que escurría, o bien de la humedad, o bien de lavar las tinajas, o bien de una gotera, o cualquier, no pudiese entrar nunca en el agujero de la piedra para pudrir la madera. Entonces el agua escurría, no se pudre la madera y aguanta cientos de años. Recorremos unos metros por esta calle Ciruela y vamos a acceder al almacén por la puerta original por la que se accedía a la vivienda. A las tres viviendas que había arriba. Y nos comentabas que esta puerta era de una penitenciaría. Esta puerta es de la penitenciaría de Córdoba. ¿Y qué hace aquí, Vicente? ¿Qué hace aquí? Pues porque me pareció segura, está muy reforzada, tiene sus medidas de seguridad, tiene una barra que la cruza, pues es una buena puerta, pues es curiosa, no está mal tampoco. Vicente, ¿qué nos puedes contar de esta escalera? Pues esta escalera es, por las baldosas que veis y la madera, totalmente artesana, hecha a mano y de los orígenes de la casa. Es antiquísima también y fuerte, porque lo que soporta de subida de mercancía y de trasiego es... Y sin embargo, ahí está. Pues subimos por esta escalera con historia. Sí. A la zona del almacén. A la zona del almacén. Que esta era la zona donde se separaban tres viviendas. Era un portal común para las tres viviendas. La que tenemos enfrente, la de la izquierda y otra que hay aquí detrás. Y son las tres viviendas que componen la planta alta de la casa. Aquí han vivido, pues, porque la vivienda principal era la de Vicente Almagro, el doctor, y su mujer Milagros, pero las demás las alquilaban. Y pues... Esta de aquí fue la que ocupó Julián Patiño, que tenía una tienda de ultramarinos en esta misma calle. Tiempo hace ya el hombre que cerró muchos años. Y todas estas viviendas eran alquiladas y han pasado vecinos que luego han vuelto por aquí, que en fin, tenemos relación con ellos. Aquí pasaríamos, por ejemplo, a la habitación del mirador, ese mirador que habéis visto en la calle, que es una joya, porque es desmontable. Ese mirador se puede desmontar por piezas y trasladarlo a otro sitio. La habitación del mirador, que era el despacho principal de Vicente Almagro, el médico, aquí es donde tenía la consulta, y posiblemente sea la habitación más grande.
Y todas las habitaciones tenían su chimenea. Todas tenían su chimenea. Todas las habitaciones de la casa principal. De la casa principal. De la casa principal tenían su chimenea. Y las puertas son antiquísimas, también, ahora las veremos. Son hechas a mano, artesanas, madera y hechas muy antiguas. Sí, hay muchas fábricas que han cerrado. Muchísimas. Pero vosotros seguís aquí desde los años 50. ¿Cuál es el secreto del éxito, Vicente? ¿Por qué seguís todavía abiertos? ¿Por qué seguís teniendo mucha clientela? Yo creo que el secreto nuestro radica en el enfoque que le hemos dado a nuestro negocio. Nos hemos analizado, hemos estudiado lo que somos y somos despensa. Nosotros somos almacén y al ser despensa tenemos que tener para cuando haga una falta pequeña o grande en una casa, nosotros la tengamos en la estantería. Entonces, damos un servicio muy rápido, lo mismo a comerciantes que a la gente de la calle. Procuramos abastecer a nuestros comerciantes en todo lo que trabajan para que no tengan que ir a ningún sitio. Y entonces es un equipo, vamos funcionando unos con otros. Vicente, pues agradecerte que nos hayas invitado y nunca mejor dicho a tu casa, que nos hayas enseñado esta maravilla. Voy a encantado con vosotros también. Volveremos. Sí, volveremos a vernos, sí. Gracias. Seguro. En el macizo de Altai, la princesa Ukok llenó su cuerpo de tatuajes y fue enterrada flanqueada por 6 caballos. Las caravanas llegaron a Palmira cargadas de seda, especias, púrpura y piedras preciosas. En Moravia, un hombre negó la existencia del alma como algo que nos sobrevive y la buscó en las enmarañadas redes de nuestra mente. Todo para que tú y yo nos encontráramos, para que tus ojos y mis ojos se miraran y se vieran, para que tu boca y mi boca, como cauces de un río, acabaran por besarse en el mar de amar, amor. Estamos en Pachamama, donde inicias la gira de poesía cantada, que vas a presentar también tu primer libro de poemas, Hurgando en la Caja Negra. Te quería preguntar, en primer lugar, llama un poco la atención que un cantautor como tú, tan ligado al mundo de la poesía, que ha musicalizado muchas obras, buenos sonetos, poemas de grandes autores, haya tardado tanto quizá en dar este paso, ¿no?, en escribir un libro en sí de poemas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? A ver, la razón fundamental, o sea, esa es una propuesta o una idea que siempre ha estado ahí. Que yo iba a escribir en algún momento un libro de poemas, es algo que está en mi mente desde siempre. Pero lo cierto es que empecé a grabar mis discos. Y la música empezó a ocupar todo mi tiempo. Luego empecé a tener contacto con poetas y a tener acercamientos, porque yo en principio básicamente cantaba mis propias letras, pero tuve la oportunidad de trabajar con Ángel González, con el que hice La Palabra en el Aire. Incluso en aquella época tenía algunos poemas escritos y recuerdo que se los mostré a Ángel González, pero Ángel González me dijo que había que trabajar más, que aquello no estaba para... Porque creo que fundamentalmente, aparte de encontrar el tiempo para escribir, yo necesitaba encontrar una voz propia como poeta, ¿no? Entonces ahí aparece Frida Ediciones, Diego Ojeda. Entonces Diego es el que me propone que por qué no escribo un libro. Y ahí es que me lo pongo como meta. ¿Qué has querido transmitir en este...? Creo que buceas un poco en tus recuerdos, en sentimientos. Supongo que por ahí va el titular, lo de Hurgando en la Caja Negra.
La caja negra es, me dijo un psicólogo, que es la manera en que algunos psicólogos tienen de llamar al inconsciente, ¿no? A mí la poesía me sirve para mirarme dentro, ¿no? Y en este primer poemario hay una parte muy importante que tiene que ver con cuando empezó todo, ¿no? Y entonces ahí es que entra el concepto hurgando en la caja negra, y ahí también es que entra el concepto de los recuerdos, porque creo que es muy importante los lugares por los que uno ha transitado para definir la persona que uno es. Entonces el poemario pues se centra en cosas que tienen que ver, hay poemas de amor y hay poemas que es como un indagar, es como dejar al inconsciente fluir a través de la palabra escrita, ¿no? No somos siempre nosotros el bueno, no tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguir de lodo. Neuras y gritos y coches y aroma, calles y cuerpos y noche y azares. Sigue corriendo sin punto ni coma, sube al infierno, baja los altares. Una de tus sellos, ¿no?, era también a veces esa mirada crítica sobre la sociedad. Al final, no sé, prevalece la esperanza, la música y la poesía así lo demuestran. No sé, ¿qué es para ti? Es que yo creo que, al margen del compromiso social y político, yo creo que la poesía simplemente es algo necesario para la vida. Y ya simplemente siento que lo que va a pasar aquí hoy es algo que ya, aunque pueda parecer excesivo, es revolucionario, en la medida en que está a años luz de la oferta que hay en la calle, de la oferta que hay, por ejemplo, en los medios en general. En una sociedad donde ya todo es ruido, todo es velocidad, todo es intercambio, todo es consumo, encontrar un momento para el silencio, la poesía, para pensar en nosotros. Esto ya me parece en sí mismo una propuesta comprometida y diferente, lo cual no significa que yo me vaya a quedar aquí. Yo de hecho esto lo estoy haciendo y simultáneamente sigo con la gira de presentación de mi disco Arde Estocolmo. Bueno, creo que debe haber un momento para todo, ¿no?, para cada cosa. Pero en definitiva sí que puede ser como un canto a la libertad. Sí, sí, creo que sí, ya te digo. De hecho, tú has hablado de la esperanza, que haya gente que todavía le puede interesar venir esta noche aquí a ver algo como lo que yo voy a hacer, eso ya es una decisión que tiene que ver con la esperanza. Hay esperanza de que todavía no todo el mundo está en lo mismo. Y un canto a la libertad, porque decidir ser diferente en un mundo como el nuestro ya es una opción de libertad, ¿no? Pues hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Estos poemas los desencadenaste tú, como se desencadena el viento. Sí. Saber hacia dónde ni por qué. Son dones del azar o del destino. ...1941... fecha en la que todo comenzó. Mazzantini ha crecido y han pasado 75 años con muchas historias, folclore, cultura, tradiciones, una exposición en el Museo de la Merced hasta el 12 de marzo que merece la pena visitar. Rafa, gracias por hacer este recorrido con nosotros. Por supuesto que lo hago con mucho gusto, y en nombre de mi grupo Mazzantini,
Y en primer lugar ya hemos tenido de fondo, esos fueron los primeros años de lo que fue el grupo iniciador de lo que hoy es Mazzantini, que fueron los coros y danzas de la sección femenina, hasta que en el año 78 ya se inició como asociación el grupo Mazzantini. Una exposición en la que habéis puesto mucho esmero. Tenéis muchos trajes, muchos cuadros, mucha documentación. ¿Cómo ha sido la selección de todo este material que exponéis en esta muestra? Bueno, pues en realidad si te digo que aquí puede haber el 10% de lo que tenemos... Me lo creo. Pues sí, porque tengo que decir que tenemos cerca de 1000 trajes, sobre todo de la provincia y de la región, pero también de toda España. Porque Mazzantini, cuando sale fuera al extranjero, representamos también a España. Hemos empezado por ese cartel, has pedido que nos situáramos aquí. ¿Qué es lo que vemos, Rafa? Pues estamos en la sección de arte, por así decirlo, y tenemos en Ciudad Real un artista, que fue Carlos Vázquez, que le encantaba los trajes populares y las tradiciones. De hecho, conjunto con Sorolla, pues pasó por todas las regiones de España para presentarnos los trajes que tanto le entusiasmaban. En algunos casos, como este que tenemos, el mantón de Manila correspondía a la modelo, que no era otra que Raquel Meyers, la famosa cupletista de los años 20. Pero también vemos indumentaria. Sí, aquí se va mezclando ya la indumentaria y iniciamos, por supuesto, con el traje rico de Ciudad Real. Ajá. Seguimos andando porque seguimos viendo cuadros de Carlos Vázquez. ¿Cuántos cuadros hay del pintor? Del pintor, 8 cuadros. Ahora estamos viendo un traje que es de nuestra vecina provincia de Jaén. Se llama el traje de ella de Pastira y el del hombre de Chirri. ¿Dónde tenéis todo este material guardado? Porque es mucho, como decías, aquí se exhibe un 10% sí. De lo que tenéis. ¿Dónde lo tenéis guardado? Porque se conserva perfectamente. Sí. Cuando quieras, yo creo que os podemos en otra sesión enseñar todos los trajes que tenemos. Pero tengo que decir que aquí hay 3 o 4 que no son nuestros, que nos los han dejado compañeros de otros grupos. Este sí es nuestro, el de Aragón. Pero vamos a ver uno que es de Murcia, concretamente de Lorca. Maravilloso. Que es una preciosidad. Precioso. Sabemos todos que en Lorca es tal vez donde mejor se borda en España y que todo el mundo sabe bordar. Que este sí es de Mazzantini, es un traje de Galicia, muy bonito, muy elegante y que también utilizamos de vez en cuando. Y a la izquierda hay un traje canario, que es el de Laura Otava, muy bonito. Precioso, decir que fue también la primera región que empezamos a bailar, aparte del manchego, en el valle, todo lo de Canarias. Y continuamos que en las paredes hay fotografías de todos estos grupos. Maravilloso. Y seguimos, y aquí al fondo podemos ver el traje de Goyesco de Madrid, que es un traje pues muy conocido a través de las pinturas de Goya, de donde adquirió su nombre. Para terminar, ¿cómo? Y para terminar con este que es de Granada, y es de Granada, pero concretamente es de un pueblecito de la Puebla de Don Fadrique. Boda mozárabe, Rafa. Vaya escenografía bonita que habéis representado. Sí, esta la estrenamos, fuimos en el año 87, creo que fue, a representar a España la Europalia en Bélgica, y allí junto con un director representamos esta boda mozárabe, una recreación de la boda mozárabe, y se enamoró el director que había de las danzas, porque íbamos de 10 regiones distintas de España,
y nos hizo unos dibujos que los tenemos aquí. Fue un famoso director del Ballet Nacional, que era Roberto Carpio, y nos hizo estos dibujos porque su intención era, pero luego murió y no se pudo representar, incorporar esta boda mozárabe a Fuentovejuna, una obra que iban a preparar en el Ballet Nacional. Este es un cuadro que está en la Academia de San Fernando, en Madrid, que se llama La Marquesa del Llano vestida de mancheguita. Es un traje de manchega que su marido estaba de embajador en Viena y en un baile de disfraces fue con este traje que le así lo puso, que era el vestido de manchega rica, por así decirlo. Y nosotros, pues un espectáculo hicimos sobre la seguidilla, la pusimos como presentando ese espectáculo y hicimos una reproducción exacta del traje. Tengo que contaros una historia bonita de esto. La cruz se llama la Cruz de Ciudad Real y nos la dieron en México, en la ciudad que en su tiempo se llamó Ciudad Real, que es San Cristóbal de las Casas. Que estamos hermanados con ellos. Claro, estamos hermanados. Y esta era la cruz que llevó Diego de Mazariegos y allí le llaman la Cruz de Ciudad Real. Y luego aquí tenemos una colección de dibujos de una amiga que colabora mucho con nosotros. Natalia, encantadora también. Y nos ha hecho toda la colección de trajes. Pues vamos a ver ahora, Rafa, porque también habéis colocado un mapa, porque habéis recorrido buena parte del mundo. Aquí sí. Vemos todos los países en los que habéis estado. Sí, hemos son estado muchos. Veintitantos países, pero hay tan Japón, China, Estados Unidos, México, Puerto Rico y toda Europa. Europa podemos decir, luego el norte de África, hay una anécdota que tenemos. Tenemos una fotografía bailando en un teatro que ya no existe, que se lo cargaron hace poco en Siria, en Palmira, y nosotros tuvimos la suerte, y eso decimos, que nosotros tirábamos seguidillas y ahora tiran bombas. Seguimos andando, ¿nos vamos a la escuela? No, nos vamos, esto es la escuela, el taller. El taller. Porque nosotros también queremos que allí se aprenda a bordar. Precisamente no está ahora, pero es un chico del grupo el que borda y hace unos bordados excelentes. Y ahora intentamos que haya escuela para que no nos cueste tan caro el hacer los trajes. Mira, todo aquello, todo lo que hay allí sobre aquella tarima, es todo del siglo XIX. Y nosotros copiamos todas estas prendas y las pasamos en los mismos dibujos. Estos son las fajas, esto le llaman lásticas, que las llevaban los pastores, fíjate qué cosa más bonita. Y todo es del siglo XIX. Y nosotros hemos hecho reproducciones de estos, porque estas ya no están muy viejas y no se pueden utilizar. Hay fotografías de todos los países y aquí algunos, tenemos muchísimos trofeos, pero por ejemplo hay uno de Japón, tenemos también de México, de Italia, en fin. Y estos dos le tenemos mucho cariño, tenemos tres, de Zakopane en Polonia, que tal vez sea el festival más importante de Europa, y nos hemos llevado tres hachas, el primer premio que existe allí. Y si te digo en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, sí, este rinconcito, quien venga, esto es La Mancha, esto es nuestra tierra, son nuestros ajos, es nuestra vestimenta, nuestro vino, nuestras uvas, nuestras cepas, ¿verdad? Es verdad, y tiene dos escaparates. Aquí tenemos la vendimia, ya ves que tenemos todos elementos de vendimia, y por aquel lado que el traje coincide. Tenemos las matanzas, que también representamos, allí lo veremos en aquella fotografía, representamos las canciones de matanzas, que son muy bonitas. Por la manchega, ya nada, por la manchega, ya nada,
Esto es de un espectáculo que tenemos que se llama La Mancha que inspiró a Cervantes. Que la habéis representado. La hemos representado muchas veces. En muchas ocasiones. Y La Mancha que inspiró a Cervantes, la hemos llevado por toda la provincia, por toda la región. Me voy a sentar. Por supuesto. Mira, el Cervantes, Cervantes es usted, don Rafael. Así que, y aquí, para el que quiera, vamos a tener la gola y la chaqueta de Cervantes. Para el que quiera hacerse fotos, se va a hacer fotos aquí en su ambiente. ¿Cómo despedirías este reportaje, Rafa, desde esta mesa? Pues diciendo que lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo, que no se olviden que el folclore es más que una exhibición de bailes, que el folclore son tradiciones, costumbres, es amor por lo tuyo, a tus raíces, y que nosotros hemos mostrado aquí un poco, pero que... Y ya me voy a dirigir un poco más a nuestras autoridades, que se acuerden que un pueblo sin folclore es un pueblo sin historia. Así que nos ayuden de vez en cuando.